Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo con la programación. Después de una semana que hemos estado un poquito desconectados, porque bueno, también teníamos que tener un poquito, unos días de vacaciones, poquito, pero intenso. Y así que retomamos toda la normalidad. Tenemos que decir que teníamos muchas imágenes bonitas que no podemos emitirla. Y es que, bueno, pues a veces pasan accidentes y bueno, pues ha pasado uno y es que se han mojado las cámaras que teníamos con un montón de imágenes muy bonitas y no podemos recuperarlas de momento. Vamos a intentarlos a ver si con el tiempo, pues si los técnicos pueden recuperar esa información. Pero bueno, lo importante es que físicamente no pasó nada. Vamos a retomar la programación. Ya habéis visto que vengo vestida de invierno. Han anunciado en la tele que va a hacer muchísimo frío, que va a nevar, que todo. Y como hemos tenido tantos veranos, que si el veranito del membrillo, que si el veranito de San Miguel, que si el verano de San Martín, que ha durado el verano, no veas cómo se ha prolongado, que no se nos quería ir el verano, y nosotros encantados, pero también reconocemos que hace falta también que llueva. Así que yo me he ido a Tendencia en San Pedro Alcántara, que hay un local precioso que lleva unas grandes profesionales, porque en un lado está Herminia, que lleva Tendencia, y en otro espacio, que es todo es relacionado con la moda, está Tendencia, que tanto Pilar como su socia pues tienen cosas novedosas para regalos, para también ropita, no solamente para regalar, sino para uno mismo, regalárnosla a nosotros mismo. Pues yo ya, como me entra un poquito de frío, digo, bueno, pues me voy a renovar un poquito, así que me he ido a Tendencia y mirad, ¿qué os parece? Bueno, por lo menos abrigadita estoy, y la verdad es que bueno, pues utiliza mucho la figura, y porque no habéis visto de pie, que cuando me veáis de pie ya veréis qué bonito. Bueno, pues ya tenemos ropita de temporada ya de invierno en Tendencia, y ya sí que comenzamos con las novedades, porque hemos tenido una gala ya de cara a la Navidad, y bueno, qué bonito está todo decorado de Navidad, está todo precioso, todo lo alumbrado, tanto en Marbella, en San Pedro, en Puerto Banús, realmente, y los escaparates, bueno, es ideal toda la Navidad, que a mí me encanta realmente. Y bueno, pues por este motivo ya empiezan también las galas, ya dentro de poco será también la de la Concordia de San Nicolás, pero antes ya nos adelantamos a las que hace pues Sandro Morelli ahí en Villa Tiberio, que hace dos galas al año, siempre lo ha hecho para Cudeca, pero este año pues ha ampliado un poquito más y ha repartido, porque había tantísima gente, tantos regalos, tantos premios, sorteos, subasta, que daba para repartir entre dos asociaciones, una Cudeca y otra UNICE. Así que tenemos entrevista con Sandro Morelli, su propietario, que tiene un corazón de oro y su punto débil son los niños, que ellos apoya y hace todo esto por ellos, porque ellos siempre dice que es el futuro y que bueno, pues que vamos a hacer sin ellos, y lleva toda la razón del mundo. También hemos hablado con la vicepresidenta de la asociación Cudeca, y tenemos también una trabajadora de Cudeca que nos ha hablado un poquito de todas las cosas que hace y que van a hacer, así que vamos a hablar con ella y a ver qué nos cuenta, y nos informamos un poquito más de todo. De todas formas, quiero agradecer a todas las personas que colaboran con causas como esta y otras causas que ayudan a personas más desfavorecidas y bueno, también ayudan al avance y progreso de la ciencia. Vamos con este primer reportaje, la gala benéfica en Villa Tiberio, presentada por Sandro Morelli. Nos encontramos en el restaurante Villa Tiberio, un emblemático restaurante en la Costa del Sol. Hoy hablamos con Sandro Morelli, su propietario, que hace esta gala ya de cara ya también a la Navidad, pensando en los niños, que es su telón de Aquiles, él siempre ayudando y pensando. Por eso este año la gala se hace para dos causas, UNICEF y Cudeca. Buenas noches, Sandro. Hola, buenas noches, Elena. Buenas noches, gracias. Gracias. Es la primera vez que se une. Sí, es la primera vez de UNICEF, sí, porque tú lo sabes, este año ha estado un año muy mal, pero ha visto, cuando yo he visto tres semanas antes dos niños y muertos en la playa, digo, algo aquí no va bien, no se puede, es imposible pensar, dos niños muertos que no se sabe cómo mueren. You know, tu immagini, a chi siamo sulla Luna, siamo a Mars, è ridicolo, io non si deve fare qualcosa per aiutare, io ti dico la verità, io rando, perché no, dico, a chi si deve aiutare lo niño, e ho considerato che UNICEF è una grande organizzazione, dico, io aso, l'unisco lo dos, UNICEF, Cocudeca, così aiuto lo dos, perché necessita, novembre sa chi, il mese che viene la Navidad, se debe ayudar a los muchas personas solidarias que te han donado muchas cosas muy bonitas, ¿no? Sí, sí. Yo sono muy contento que imagino, casi 80 personas están aquí esta noche que soy venido de Londra aquí, de Inglaterra, solo para estar aquí esta noche. Pero bueno, creo que mis futbolistas. Tengo un famoso futbolista, un entrenador, Harry Redknapp, que es un entrenador del
muy famoso, que he venido aquí solo por mí, para ayudarme. Imagínate, está aquí a Marbella Club, he venido por 2 días para ayudarme. Estoy contento porque todos me ayudan. Imagino, tengo una camiseta de Maradona aquí, tengo camisa de Manchester United, tengo la chapata de Pelé, la gente que... La cosa que yo tengo aquí para dar all'asta es incredible, incredible. Qué bonito, la verdad que veo muchas personas solidarias, que está lleno el restaurante y qué bueno que este dinero va a ayudar a muchos. Muchas, sí. Yo quiero ayudar a Cudeca, tú lo sabes, Cudeca es muy importante. Es muy importante, es l'unica que tenemos aquí en Andalucía, es l'unica. Y ayudan los niños españoles, ayudan la familia, ayudan a todo el mundo. Y se debe ayudar en este mundo. No podemos cambiar, se debe ayudar, particularmente los niños del mundo. Pues enhorabuena por esta labor que hace, tan importante, de ayuda solidaria a los demás. Enhorabuena por tu restaurante. Hemos visto una escultura nueva. Sí, ahí está mal venido. Tú lo sabes, cada año yo siempre hago algo nuevo aquí. Claro que sí, la gente lo quiere. Tu museo al aire libre. Y mi cliente lo quiere. Gracias, Sandra. Enhorabuena. Ok, gracias a ti. Gracias, Elena. Chao. Adiós. Adiós. Hablamos con Nati Gómez, aprovechando esta gala que esta noche es para Cudeca y para UNICE. Pero vamos a hablar de Cudeca, que lleva muchísimos años, también por supuesto UNICE, pero Sandro Morelli, que es el anfitrión de la fiesta aquí en su restaurante Vía Tiberio, pues reúne a muchísimas personalidades esta noche, incluso prensa extranjera. Pero vamos a hablar de todo el recorrido de Cudeca, porque hacen cada día del año, no solamente esta fiesta, sino son muchas las cosas que hace para ayudar a los demás, una labor increíble. ¿Qué va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad es que Sandro, en una entrevista que yo le hice hace unos años, me decía, es que si desaparece Cudeca, desaparece el mundo. Sí, Cudeca tiene que seguir y Cudeca es de la provincia de Málaga, es... atiende a pacientes enfermos con cuidados paliativos en toda la provincia y somos nosotros los malagueños los que tenemos que seguir manteniendo la fundación y por supuesto si desaparece Cudeca, desaparecemos. 360, ¿qué podríamos contar a nuestros telespectadores de esta cifra? Pues mira, es que ahora mismo, aparte de esta noche la gala de Villa Tiberio, hay otro evento en Cudeca, que es un muchacho que está recorriendo la gran senda de la provincia de Málaga, que es el perímetro de toda la provincia. Empezó el miércoles pasado en Fuengirola, porque él es de Fuengirola, y ha estado corriendo pues todo lo que es la costa, y llegó hasta Nerja, y luego ya empezó a subir para Vélez, Villanueva de Algaidas, ahora está durmiendo en Cuevas Bajas, y así hasta que termine la gran senda el sábado que viene, porque son 11 días los que va a estar corriendo a beneficio de Cudeca. ¿Es la primera vez que se hace este recorrido? ¿Esta iniciativa es la primera vez? Hay iniciativas como estas se suelen hacer. Por ejemplo, hace poco tuvimos un señor que subió al Mulacén a beneficio de Cudeca y recaudó, no sé si fueron unos 1.000 euros, solicitando patrocinadores, familiares, amistades suyas que colaboraran con su reto. Y en este reto actualmente llevamos ya casi 800 euros recaudados. Bueno, sí. Y lo recordado esta noche tiene ya un fin en el cual, bueno, tiene prioridad, claro que hay cosas que son prioritarias y otras que son más genéricas, pero por ejemplo lo de esta noche, ¿alguna prioridad? En principio va a cubrir nuestros programas asistenciales. Hace poco lo que hemos hecho ha sido renovar nuestra unidad de ingresos, que hacíamos el 10º aniversario este año y bueno, ya una vez que pasan 10 años en uso de la unidad de ingresos, pues lo que hemos hecho ha sido cambiar camas, cambiar sillones, cambiar incluso las cortinas y reformarlo un poquito.
y luego pues todo lo que venga pues para cubrir los programas asistenciales. Que tenéis un montón de regalos y un montón de cosas interesantísimas esta noche. Hay muchísimos juegos, subastas, rifas, un montón de gente que vamos a recaudar mucho dinero, la verdad, en esta gran cena de gala en Villa Tiberio, y muy contentos. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo que hacéis todo el equipo y los voluntarios de Cudeca. Gracias y esperamos cuando termine ese recorrido que vengáis a contármelo a la tele. Sí, ¿vale? Por supuesto, muchas gracias. Pues ya te doy paso con la vicepresidenta, que es Susan Hannan. Bueno, pues encantada de volverla a saludar. Susana, ¿cómo estás? Sí. Hola, buenas noches. Qué bien aquí, esta noche tan bonito, ¿verdad? Pues la verdad que sí, más cuando es una causa, ¿no?, para ayudar a los demás, y vosotros en eso sois expertos, en ayudar a todo el mundo, ¿eh? Habéis hecho ya no sé cuántas galas y tantas cosas día a día, ¿no? Los mercados, ¿eh?, o los mercadillos que tenéis, también las tiendas de Cudeca, que son famosas. Sí, tenemos 14 tiendas de segunda mano, que eso que da como un 30% de los ingresos que necesitamos para cuidar a los pacientes. Hemos ya cuidado a 10.000 personas que desde que empezamos. Sí, son muchas. Sí, y pues este año vamos a tener como 1.200 cada año, son más. Y necesitamos pues entonces más dinero. Dinero voluntario, todo necesario. Más de todo. Y es gracias a Sandro del Billete Diario que estamos aquí esta noche, que eso que es una gran gala, que eso que es muy importante para nosotros. Pues enhorabuena y que ojalá que recaudáis mucho para tapar todos los agujeritos que hacen falta. Gracias. Exacto, gracias. Hablamos con la familia de Sandro Morelli, que siempre también están aquí apoyando, es una gran familia y se apoyan, lo vemos aquí, este apoyo que le dan también con esta asociación Cudeca y este año también para UNICEF por primera vez. Rafael Morelli, hijas, ¿no? Bellísimas, y que las conocía ya. Daniela. Bueno, la verdad es que las conocía de su restaurante y que hemos pasado momentos inolvidables con esa gastronomía y la simpatía que las representa a tus hijas, así que enhorabuena también. Gracias. Bueno, esta noche apoyando también a... Sí. Apoyamos causa, a mi hermano todo el tiempo, siempre. Una causa muy importante, además, para la búsqueda de cáncer. Este año es la primera vez que se hace para UNICEF y para Cudeca, ¿no? Exactamente, sí. Es una cosa que él se ha empeñado porque, pues, creo que él ve que los niños son el futuro, ¿no? Entonces hay que siempre recaudar para ellos. Ya vemos que los niños es el telón de Aquiles de Sandro Morelli. Sí, es verdad. Sí, él es así con toda su familia, también como él es igual con todos nosotros, con mi hermana, conmigo y con mi hermano nos ha crecido. Cuando murió mi mamá, que yo tenía 18 meses y mi mamá murió de cáncer, pues mi tío me cuidaba también, a mi hermana también, a mi hermano también. Sí. Vamos a emocionar con esas palabras. Somos una familia muy unidos, nos ayudamos mucho y nos queremos mucho, una piña. Enhorabuena y gracias por estas palabras que dedicáis también a los medios. Gracias. Muchísimas gracias. Thank you.
Welcome to you. Such a lovely evening, and how can I tell you, on behalf of the children, on behalf of the Kudai, thank you for coming. It's a lovely thought. Thank you. And I want to say a special Harry. Harry Lena, please stand up, because he came special for me. Thank you, Harry. Thank you. What a lovely man, and his wife. Thank you very much. I hope you all have a nice evening. And before you go, I am going to sing for you. Don't run away, okay? Now I have the ready bell.
Of his time, year in, year out. He has raised hundreds of thousands of euros, nearly a million euros in the last 4 or 5 years for Kudeka, for the Tsunami Fund, for children in need in, well, children in Great Ormond Street, and tonight for the refugees, the children desperately crossing the Mediterranean to try and get to a better life in Europe. So I didn't want to let this night go without saying something to Sandra. And we have something here, Barbara. Thank you, where is it? Oh, bless you. There are two legends in here tonight. One is the man on my left, Sandro Morelli, who is a legend, big-hearted, generous man of Marbella. Also on my left, a great friend of Sandro's, a man who always is here when Sandro calls, one of England's greatest football managers, Harry Redknapp. Yeah. Can I say, ladies and gentlemen, that the rose is a symbol of love. This rose is a real rose coated in 24 karat gold by Frank Fernando of London, and it is to be put in this, where is it? Sandra's hand there, but there is also a vase to go with it. If you can read it. If I can read it, just a minute. Age. I'm afraid it's the glasses on my mouth as well, Sandra. Thank you so much. It says, a golden rose, a golden heart, lifetime award Spain for your passion, your commitment, and for charity. Sandro Morelli, we honor you. Thank you. Two great legends, Harry Redknapp, Sandro Morelli. Cool. I bet it, my wife better not see that, or I'll never see that again. Bueno, la verdad es que hemos cambiado así rápidamente de temporada, ¿no? De pasar al invierno, al verano, ¿no? Este verano tan largo, como decía antes, con el verano de membrillo de todos los veranos, esto, pues que se alarga un poquito más de la cuenta, pero que ahora, pues sí, que nos concienciamos un poquito más de que, bueno, viene la temporada invierno y que, bueno, tanto como la ropa como yo en mi ocasión, que me vestí ya un poquito invernal, como los eventos, pues son también de esta época. Como es, por ejemplo, el conejo en Parauta. Bueno, pues esto es una fiesta que se organiza en Parauta. En casi todos los pueblos organizan fiestas gastronómicas, cada uno pues con lo, su especialidad, tanto en vino, en gastronomía, como por ejemplo en Monda, su sopa mondeña. En cada sitio pues tiene su característica. Nosotros, como recientemente ha sido la de Parauta, pues queremos ofreceros este vídeo, que no lo hemos grabado nosotros, nos lo pasan para que lo imitamos. Se destina esta promotora de hacer estas producciones para todos los pueblos de la comarca, y luego pues lo van pasando a las televisiones para que le demos
divulgación, y por eso lo ponemos, porque es muy interesante. Yo que soy de Ronda y conozco toda la comarca, de todos esos pueblecitos tan bonitos, pues la verdad es que me hace mucha ilusión verlo y ver tanto las verdiales, bueno, tantas personas que participan. También había stand de artesanía, tenemos escultores que allí mismo estaban haciendo su escultura en madera, bueno, es todo un arte. Y por supuesto la gastronomía, tanto en los rosquitos de ahora de la época, todos los dulces, ¿no?, que ahora hay muchísimo para Navidad, y que bueno, pues si no podemos hacerlo, pues lo compramos a señoras expertas, manos expertas y artesanas que trabajan los rosquitos, todas esas cositas deliciosas además. Y por supuesto, bueno, pues este gran paella con este arroz, que creo que llevaba 400 conejos, lo vamos a escuchar porque está todo ahí, ellos mismos hablan, el que ha hecho el arroz, el artesano, bueno, la señora que nos habla de su dulce, todo lo tenemos recopilado, es un vídeo precioso, no dura demasiado, no vaya a cansar de verlo, yo estaría todo el día viéndolo, dura unos pocos minutos, pero es intenso, muy interesante, y vamos a pasar a ver la fiesta del conejo de Parauta en la comarca de Ronda. Estamos haciendo un arroz con conejo para 1.500 personas aproximadamente. Y las cantidades aproximadamente son unos 400 conejos. 50, y la verdura, pues 50 kilos de cebolla, 25 de pimiento verde, tenemos 15 de rojo, 10 kilos de ajo y 25 kilos de zanahoria, la que le hemos preparado. Y ahora pues le vemos. He hecho un buen refrito, hemos estado ayer todos los días preparando el refrito y lo hemos cocinado, y hoy estamos preparando para echarle el arroz, que le vamos a echar sobre unos 80 kilos de arroz, para que aproximadamente para 1.500 personas. Bueno, pues hoy estoy en mi pueblo después de mucho tiempo. Hacía varios años que no venía por aquí y bueno, pues traigo mi artesanía, ¿no? Mi arte de madera de olivo y de castaño. Creo que es la octava edición. Cuando empezamos éramos un poquito puestos lo que poníamos y tal, y creo que andamos por los 40 puestos, ¿no? Bueno, la verdad es que el ambiente es muy bueno, lo que pasa es que pensábamos que iba a ser buen tiempo y calor en las previsiones, sin embargo se ha nublado, ¿no? Y está esto cogiendo una pinta como para llover, esperemos que no llueva, que el tiempo acompañe. Los castaños están espectaculares, con el bosque de cobre y toda la ruta que parten desde Parauta, y luego pues aparte de las ventas, que no van mal,
a pesar de que no haya todavía demasiada gente, porque la rueda es a las 3 y todavía falta gente, la verdad que hay un buen ambiente de artesanos, de gente que hace pasteles, hace vino, chacina, los verdiales, en fin, un poco de todo, y la verdad que cada vez viene más gente de fuera. Aquí estamos viniendo en Parauta desde que empezó la feria. Somos de los primeros que empezamos a levantar la feria. Y los productos que traemos son todos productos caseros, productos naturales. No utilizamos colorantes, conservantes ni aditivos de ninguna clase. Estamos intentando mantener lo que es nuestra cultura andaluza y mantener su historia, porque cada producto lleva su historia y cada pueblo, yo soy de la opinión que cuando un pueblo pierde su cultura, pierde su identidad, y tenemos que luchar por la calidad que tiene Andalucía en todos los aspectos, en todos los productos. Pues tengo un producto que se llama pan de cortijo, que se va hecho solamente con almendra, azúcar y huevo, es uno de los que son aptos para los celíacos. Luego tengo los roscos de vino, tengo los roscos de anís, la magdalena casera, por supuesto, todos nuestros productos con aceite de oliva virgen extra. Tenemos también el mantecado casero, lo tenemos tanto en manteca como en aceite de oliva. Luego tenemos las galletas rellenas, la torta de aceite, las empanadillas, los borrachuelos, que se ha dicho toda la vida, rellena y sin rellenar. Tenemos los suspiros, luego entramos en las milhojas de varios tipos, de varios sabores. Y el bizcocho casero, siempre la base, lo natural. Bueno, hacemos una breve pausa, vamos a tomar un traguito de agua y ahora volvemos enseguida, en unos minutos de nada. No hagáis zapping ni nada, que estamos aquí enseguida. Gran Hotel Benavís Spa, un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza, donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza. Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones, bodas, cumpleaños y reuniones, y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional, o nuestro bar palmitera para tomar un snack o una copa, todo en un marco precioso. Estamos en Huerta de Rufino sin número, teléfono 951-054290, Benajavís. Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad
con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Estamos en calle Las Medranas, sin número. Teléfono 952-780006, San Pedro de Alcántara. Visite Fernando Moreno en www.fernandomoreno.es. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952-78-35-27. Y continuamos con más evento, con más cosas, con más temas, todo ello muy interesante y tenemos muchas ganas de poder comunicar por todas estas cositas que hay, que bueno, algunos pues no se enteran o no pueden ir por lo que sea o no estáis aquí, así que nosotros lo llevamos porque luego es verdad que hay mucha gente que vienen en verano, que en invierno no pueden venir, tienen otras actividades o vienen ahora en Navidad, pero ya les informamos de todo lo que acontezca aquí en la Costa del Sol sobre relacionado con los eventos y vida social. Ahora vamos a ir a un tema social también que lo organiza el Club Los Leones Internacional Cosmopolita de Puerto Banús, cuya presidenta es Patricia Nazmá, que lleva ya años siendo la presidenta y que lo hace muy bien porque la convocatoria de esta edición ha sido enorme. Y eso que es la primera vez que se hace una merienda llamada Lady Charity y que se organiza en la Meridiana. Ellos alquilan el espacio y organizan esto con muchas señoras y que creo que unas 180 o más, que ya última hora tuvieron que montar incluso otra mesa porque más personas de las que habían confirmado fueron ya última hora. Y es que es muy interesante, es una merienda a la cual pues ponen dulces, pastita, el té, por supuesto, el café, y bueno, pues luego hay sorteo, rifa, regalo, y decimos, bueno, ¿y dónde va todo esto? Pues todo esto ha destinado, en esta ocasión iba a dos causas, nos lo define Patricia Nazmá, hemos hablado también con Feli Ramos, y bueno, pues con otras personas que siempre pues tienen algo que explicarnos y que decirnos, y nosotros pues estamos encantados, ¿no? Como el presidente de la asociación ACESA, que nos habla también de este sitio, este lugar, que tienen en Istán y que hacen también formación de empleo. Todo esto me parece muy interesante, con lo cual vamos a dar paso a informarnos de este Lady Charity, que es la primera vez con gran éxito, así que enhorabuena a las personas que hicieron posible esto y lo organizaron, porque ahí está, este evento por primera vez. Thank you.
Bueno, nos encontramos en la Meridiana, está entrando muchas señoras, muy elegantes todas, con esta merienda de Ladies Night que se organiza aquí y que, bueno, pues todo organizado por Patricia. Hay muchos amigos que la quieren. Se da cita también Patricia Moreno, que también está siempre apoyando todas las cosas. Y lo que es benéfico, pues más aún, ¿verdad, Patricio? Llevas una lucha. Yo te tendría que hacer una entrevista a ti preguntándole cómo te fue en ese crucero. Bueno, no quería volver. Con los pies en tierra, Patricio, que vamos a tener. El, ¿cómo se llama? El mar de tierra, se llama el mal de tierra, ¿no? Cuando ya. Claro, te quedas mareado. Yo bien, aprovecho para decirte que hiciste de viaje, que fue todo un éxito el sábado pasado la gala de tango en tango de Global Gift Fundación para empezar a recaudar fondos para la futura casa de Global Gift aquí en Marbella. Nos ha ido bastante bien. Quiero agradecer a todos. Todos los que me han ayudado, colaborado con la rifa, porque han sido un montón de restaurantes, lugares de ocio, bebidas, regalos y un montón de cosas, pero me ha ido súper bien. Ahora ya organizando, casi está cerrada, está llena, está sold out la gala de Londres, que es el próximo 29 de este mes. Contará más cosas, no solamente para la televisión, sino también para la radio, que tú como eres tan comunicador y hablas también de todo, ya nos los va desglosando y nos va explicando bien quién hubo, quién estuvo, todo para que, bueno, nos informe, ya que nosotros vuelvo, el 1 y el día 9 es la gala de Dubai, que viene Ricky Martin. Ya te digo uno solo, ya que viene muy famoso, ya te contaré los pormenores. Pero bueno, te agradezco que siempre me apoyes. Esta vez te eché en falta a ti y a Pepe, que está ahí atrás de la cámara, que me ayudan siempre y son conmigo muy, muy solidarios. Que somos amigos y no te enfadas cuando no podemos ir. No, gracias, por favor. Patricio. Siempre lo mejor es ser amigo. Venga, gracias, hasta luego. Hablamos ahora con Doña Remedio del Río, que me da mucha alegría verla andar ya desfilando, ¿eh? Porque hoy hace sus pinitos como modelo aquí en este desfile de Lady Night, ¿no? Buenas tardes. Bueno, veremos a ver qué pinitos salgo, porque, bueno, me defenderé. Estoy encantada de estar con este matrimonio formado por Pepe y por ti. Bueno, para mí es una delicia el regalo que habéis hecho. Y yo estoy contenta porque la vida me ha hecho el regalo de tener el carácter y aguantar que me duele la pierna, pero dejará un día de dolerme. Bueno, ya esto se preveía porque era la rehabilitación y siempre, pues claro, los músculos que están ahí todos dormiditos ahora tienen que despertar. Sí, eso es lo malo, que se despiertan todos. No sabe uno qué es lo que quiere. Bueno, este desfile va a haber un cambio de imagen, ¿no? De Remedio, sí, claro. Has traído. ¿Cómo te vamos a ver desfilar? Bueno, yo soy muy de azules, tal vez. ¿Algún toquecito copiándote a ti? Bueno, yo te he copiado a ti, no se sabe. No, porque yo salgo después, tú estás vestida antes, luego no se sabe. De Remedio, bueno, va a ser un placer verte desfilar y de verdad que me encanta que te hayas recuperado así de bien y tengas siempre esa sonrisa para los medios y para todo el mundo. Gracias por aquí. Gracias a vosotros por las oportunidades que nos dais a todos de hablar, de hacer obra social. Ya sabes que sigo diciendo lo mismo. Que la fe mueve montañas, pero que vosotros, la prensa, los medios de comunicación, movéis lo que a mí tanto me gusta, que es el corazón. Qué bonitas palabras, doña Remedio, gracias. Gracias a vosotros. Thank you.
Bueno, después de estas palabras tan bonitas que ha dirigido Patricia Nama a todos los invitados para esta merienda, que es la primera vez que se hace con gran éxito. Felicidades, lo primero que te tengo que decir, porque todo un éxito. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Hay una cantidad de gente increíble, se ha sumado, no sé, creo que están todas las señoras de Marbella aquí en la Meridiana hoy a la tarde. Estoy muy contenta. Leones, Puerto Banús, tú como presidenta, estás haciendo muy cocha muy bonita todo el año y en estos eventos que son también para colaborar con causas, como has hablado en estos momentos, que no lo sabíamos, pero que era muy interesante. Sí, estamos con dos causas muy, muy importantes. Una es ASEPSA, que se encarga de reinsertar, darle trabajo, darle tareas, volver a hacerlos sentir personas a estos enfermos marginados, que son los enfermos que tienen enfermedades mentales, donde la familia se agota prácticamente porque no tiene dónde realmente... son personas que no se aceptan en prácticamente ningún lado y tienen que cargar ellos permanentemente con la enfermedad de sus esposos, hijos, en fin. Y este hombre le ha dado una solución a todo esto extraordinaria, así que les recomiendo que vayan. Y la otra es un proyecto universal que es del profesor Miguel Weil, que es magnífico porque él está buscando una solución para personalizar los medicamentos para cada enfermedad que tiene cada ser humano. Increíble. Para la ciencia. Bueno, estamos viendo, tengo que hacer mención a los huevos ecológicos que tenemos aquí. Bueno, están preparados para ser parte de la rifa. Nunca se vio una rifa con huevos, pero en este caso tienen un sentido Navidad, muy especial. Claro que sí, claro que sí. Enhorabuena, muchísimas gracias. Has conseguido reunir a muchísimas personas, señoras muy elegantes todas. Y por supuesto, la presidenta también lo está, con unos zapatos preciosos. Como también vais esto a la radio, para que no lo van a ver en la radio, pero lo van a escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar siempre con nosotros y difundir nuestras tareas. Enhorabuena. Gracias. Hablamos con don Pedro Belinchón, lo presentaba Patricia Nasma y hoy está aquí con su asociación ASESA, que nosotros pues no lo conocíamos, así que vamos a conocerlo un poquito más de primera mano y nos explique usted, pues ASESA, cuáles son esos dígitos que significan. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues ASESA es una asociación que atiende a personas, o sea, es un complejo internacional terapéutico no hospitalario y sin fines de lucro, y atendemos a personas que tienen esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión grave. Y las actividades que estamos desarrollando son talleres, por una parte terapéuticos, es decir, toda parte cognitiva, conductual, y por otra parte talleres que les dan una opción de trabajo, porque estas personas, pues al tener esta discapacidad, no tienen opciones de encontrar un puesto de trabajo. Entonces nosotros les estamos formando, preparándoles, y tenemos pues talleres de carpintería y ebanistería, artes gráficas, tenemos un ecohuerto con animales. Entonces todo lo que se vende y todo lo que se hace ahí, aparte que están adquiriendo una formación profesional, todo eso, una vez que se pagan los gastos que el material lleva, va directamente a ellos como una especie como de ayuda a su esfuerzo y a su trabajo, porque no tienen otra cosa. Bueno. Esos huevos que tienen buena pinta, sí. Y es la primera vez que en una rifa se van a sortear. Sí. Eso ha sido un placer conocerle y esperamos entrevistarlo en muchas más ocasiones para que nos hable de los avances formativos y también de la formación de empleo que estáis dando. Muchas de acuerdo, gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias. Vamos a hablar con Félix Ramos, que es un experto en eventos también, ya que él está en todo. Y nos va a hablar pues en este evento tan bonito, que es la primera que se hace, tan exitoso. Y bueno, pues de todo lo que va a haber, lo que vamos a ver, que acaba de empezar casi, y creo que promete, que hay muchas cosas bonitas, ¿no, Félix? Buenas tardes, Elena. Pues sí, mira, hoy con el Club de Leones estamos contentos porque vamos a intentar recaudar lo máximo posible. Lo que hay ahora que ha empezado es que la Escuela de Danza, Marbella Dance School, están haciendo un poco una performance de lo que es el Mago de Oz. Y entonces están con sus trajes y tal, pasando entre las mesas, bueno, ven a ver, para divertir, para entretener un poquito a la gente que está aquí. Eso es lo que están haciendo. Y después de un ratito va a empezar el desfile, que eso, la mujer, tú sabes que le gusta ver qué es lo que se va a llevar este otoño, qué se pueden poner para salir guapas, etcétera. Es un poco lo que va a ver ahora. Pero también que disfruta de ver a la mujer, ¿ves? Por eso los hombres han venido a este Lady Tea, ¿no? Como le llaman, este Lady Charity Tea, para ver ese desfile también, claro. Felicidades a todos los que estén colaborando con esta causa, porque además que con un éxito rotundo, y no he visto en una merienda tantísimas personas como estoy viendo aquí. Yo creo que estamos acostumbrados a hacer las cenas de gala, que tú sabes que vamos a cubrir muchas, pero hacer una tarde de té con pastas, merienda y tal, creo que es muy interesante, ¿no? Planteando hacer algunas más, ¿no? Porque después sí, de... yo creo que si queremos alguna cosa, incluso se está planificando hacer un picnic, una cosa muy especial, ya informaremos. Bueno, pues tú me avisas a mí que ahí
Muy bien, gracias. Bueno, en este espacio también tenemos maridaje, y es que nos encanta porque se aprende mucho de maridar. Muchas veces nos decimos con qué va bien, con qué no va esto, con qué va lo otro, tanto el vino como la cerveza. En esta ocasión le toca la cerveza. Vamos a hacer un maridaje con cerveza que lo ha organizado el restaurante Los Mellizos de Marbella. Así que vamos a probar esta cerveza maridada con diferentes productos. Ya veréis qué interesante. Vamos a hablar hoy con Dalía Espósito, que ha sido hoy la responsable de hacer esta cata y explicarnos aquí en este bonito enclave que es Los Mellizos, un restaurante con mucho renombre en Málaga, y desde que se inauguró, que estuvimos nosotros además en la inauguración, nos encantó este proyecto con gran éxito que están teniendo, según nos decían. Así que vamos a hablar con la promotora de esta cata, que yo creo que yo de la cerveza es una de las primeras. A mí no he asistido a muchas, tengo que decirte, pero de cata de cerveza yo creo que es mi primera vez, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Poquita, es verdad que las catas de cerveza no están tan extendidas, pero se está poniendo de moda. De hecho, no es una cata como tal, es una cata con maridaje, es cerveza más comida. Y yo, pues bueno, en principio voy a explicar un poco qué es el producto, la cerveza, a nivel general, y luego vamos a pasar por distintas cervezas. Vamos a tener cervezas internacionales como la Heineken, cervezas nacionales como la Cruzcampo Gran Reserva, que es un poquito más especial que la Cruzcampo normal, y por último vamos a tener cervezas de importación, la Guinness, la Affligem Triple, que es una cerveza un poquito más fuerte y más especial, una cerveza de abadía, y por último la Mors Subit, que es una cerveza muy, muy, muy especial, que es casi como un cava para el postre. Hablamos de maridaje, que habéis pensado que puede maridar bien con la cerveza, aunque yo la cerveza me la tomaría con todo, porque si más en verano y en toda época, a mí me encanta, ¿no? Es un producto que además hay personas que se me atontan, me deja un poquito así y tal, pero a mí no, a mí me da vitalidad. Eso, cuando está fresquita da vitalidad siempre. Depende del tipo de cerveza, depende de las notas, de los sabores y de los olores que tenga la cerveza, maridarán bien con una u otra. Por ejemplo, la Heineken, que es la cerveza del aperitivo, marida muy bien con comidas picantes, con comidas muy saladas. Hoy lo vamos a con un matrimonio de anchoa y boquerón. Y luego, pues por ejemplo, la Mors Subit, que es otra de las que he dicho que es muy especial, es dulce. De hecho, está macerada en frutos rojos. Hay de cereza y de frambuesa. Y la vamos a tomar con el postre. Y el resto, pues cada una con sus cositas. La Heineken se remonta a mucho tiempo, porque, bueno, nosotros que la conocemos, la Heineken, ¿no?, que no siempre estamos acostumbrados a otras marcas, ¿no?, pero que era a lo mejor más mencionada, ¿no?, lo que es en Andalucía, ¿no?, pero que sí que la Heineken, pues la hemos visto en los pubs ingleses, en los extranjeros, se remonta a mucho tiempo, ¿no? La Heineken nace en Ámsterdam, en el 1874 concretamente, por un señor que se apellidaba Heineken, y sigue estando además la empresa en manos de los Heineken, aunque sea una multinacional, una empresa familiar. Y bueno, en Cruzcampo realmente, en Cruzcampo digo, en Andalucía realmente la que es la bandera es Cruzcampo, que también es del grupo.
pero sí, la Heineken es conocida internacionalmente. En breve yo pienso que va a tener lugar, y ahora que se aproximan las Navidades, ¿brindarás con Heineken también? Hombre, yo siempre con Heineken, y si no con Morsubit, que ya te digo, es como el cava de la cerveza. Damos idea para estas Navidades ser originales, y no que pensamos que solamente podemos brindar con cava, champán. Bueno, pues tenemos un producto buenísimo. ¿Cuántos grados diríamos que tiene de cada una de las que he mencionado? Mira, la Heineken tiene 5 grados, sería una graduación más o menos normal. La segunda que vamos a probar, que es la Cruz Campo Gran Reserva, un poquito más fuerte, una gran reserva, es como el vino de la cerveza, de la Cruz Campo, tiene 6,4. La Guinness, que es una cerveza negra, pese a lo que se cree que se tiene el concepto de que es una cerveza fuerte, no es fuerte, tiene 4,2 grados. Y luego la Affligen, que es la más fuerte que vamos a probar esta noche, tiene 9, un poquito más de 9. Y por último, la Morsubis, que tiene 4,5. Con moderación, seguro que va fenomenal, ¿eh? Pues muchísimas gracias y enhorabuena por esta presentación que vas a hacer hoy, y espero pues que podamos asistir a muchas más, que nos encanta. Gracias. Gracias a vosotros. Hablamos con José Enrique Jaime, que es su apellido, y es el jefe de sala de este bonito restaurante Los Mellizos en Marbella, porque hay más mellizos, en los cuales también se han hecho más cata también de cerveza con gran éxito, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Elena, ¿qué tal? Pues nada, aquí celebrando esta jornada de maridaje, vamos en nueva con la cerveza. Yo la he hecho con muchos vinos, pero con cerveza es la primera vez que la hacemos. Y no sé, para descubrir una cerveza que hay hecha también con frutas del bosque y unas cosillas sin algo nuevo, ¿eh? ¿Cómo ha sido el verano? Porque parece que no se nos iba el verano, ya parece que sí, que nos vamos entrando un poquito del frío. ¿Cómo resumiría cómo ha sido este verano, que ha sido el primer verano, además, de los mellizos en Marbella? Ha sido el primer verano y maravilloso. Ha sido estupendo. No nos esperábamos la aceptación que íbamos a tener aquí los mellizos en Marbella, pero nos conocía mucha gente, hemos tenido muchos clientes nuestros de fuera y ha sido estupendo. No nos podemos quejar, ni el del verano ni del mes de noviembre que llevamos tan bueno, ¿eh? Ahí la gente de Marbella está respondiendo muy bien. Ya que llega el invierno y bueno, pues apetece más hacer cosas temáticas, ¿tenéis proyectado hacer más cosas de este tipo, catas o con vinos, con cerveza, no sé, tipos de cosas más temáticas? Nosotros tenemos todo el año ocupado. Cuando acabamos de terminar las jornadas del pescadito, que las terminamos hace un mes. Luego hemos hecho la jornada del homenaje, que hemos hecho también con el marisco. Llega ahora las Navidades. Terminamos las Navidades y en febrero, si no me equivoco, hacemos las jornadas del marisco. O sea que aquí jornada tenemos siempre, que no nos quedamos atrás, ¿eh? Siempre, y dentro de eso, siempre vamos inventándonos algunas cosas para que la gente se acuerde de nosotros. Ahora, por ejemplo, tenemos el Viernes Negro, que lo hacemos el día 27... que se trata de que toda la carta la tenemos a un 40% de descuento. O sea, de lo que se consuma, al final en la cuenta, si la cuenta son 100 euros, pues tiene el 40% de descuento, que serían 60. O sea, que es una locura lo que vamos a hacer ese viernes también. Me parece muy buena idea, porque todo el mundo pueda disfrutar de vuestra exquisita gastronomía, de este lugar tan emblemático, el sitio y del personal tan agradable, que tenemos que decirlo todo, ¿eh? Eso es un regalo que hacemos nosotros a los clientes, porque se lo merecen, porque como se portan bien con nosotros, nosotros tenemos que aportar también un poquito. No todo tiene que ser ganar, hay que dar también. Sofía, muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, tú también preparas este maridaje. Espero que sí, si no me hacen de trabajar mucho, sí. Pues ahora comentaremos qué tal, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Elena. Gracias. Hablamos ahora con Sara Torres, que es responsable de marketing, y ella fue la que nos recibió cuando inauguraron esto, en que estuvo aquí genial, con muchísimo invitado. Y bueno, pues sí que me apetecía hablar con ella, porque ahora que se aproxima más las Navidades, para que nos cuente pues un poquito también las cositas que vaya a tener. Y bueno, y este es vuestro primer maridaje con cerveza aquí en Los Mellizos de Marbella, ¿no? Sí, la verdad que nos lo propusieron en Cruz Campo y nos pareció súper buena idea, porque habíamos hecho anteriormente maridajes con vinos, pero este año queríamos hacer algo diferente, y la verdad que está teniendo muy buena acogida. Bueno, la verdad es que ahora, pues en este tiempo que José nos ha hablado de cosas interesantes, como de poner los platos 40%, es una idea brillante, ¿no? Sí, el día 27 nos unimos a Black Friday, que nosotros le vamos a llamar Black Feast Day, en relación al pescadito, y hacemos un 40% en todos nuestros productos. ¿Cómo se han elegido ahora para este maridaje, volviendo al maridaje de hoy, cómo se han elegido los platos? Primero se ha pensado en el plato o la cerveza, ¿cómo ha sido? No sé si primero se piensa en el cardo o en el plato. Yo creo que es una propuesta por ambas partes, en las cervezas que nos han propuesto, las diferentes casas, y nosotros hemos ido adecuando cada plato a cada cerveza. Yo creo que es algo común de por ambas partes, más bien. Eso ya lo
habéis probado y Marina va bien, ¿no? Sí, sí, yo creo que todo el mundo ya en Málaga ha salido muy contento y esperemos que aquí en Marbella también esté muy contento. Ya se aproximan también las Navidades, vemos todas las calles con los alumbrados, los escaparates, llenos de cosas bonitas aquí en Los Mellizos. ¿Cuál va a ser vuestra representación más así importante en esta Navidad? ¿Qué pensáis hacer? Pues tenemos un evento que creo que se diferencia del resto, que queremos hacer una pequeña aportación a las personas que no pueden disfrutar tanto de la Navidad como otras, por ejemplo, y vamos a hacer el día 4 de diciembre un evento benéfico en el que, trayendo un juguete nuevo, le regalamos una ración de pescadito frito gratis. Bueno, que todo está en su cajita, su paquete con un juguete, para que luego lo entregaréis, ¿no? Sí, va a ser en colaboración con Corazones Malagueños y con la FEMAP, con la Asociación de Padres. Qué bonito, bueno, pues enhorabuena por estos proyectos. Y hablaremos, ¿no? Me tienes informada de todo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hacemos una breve pausa, vamos a publicidad. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Benavís Spa, un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza, donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza. Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones, bodas, cumpleaños y reuniones. Y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional, o nuestro bar palmitera para tomar un snack o una copa. Todo en un marco precioso. Estamos en Huerta de Rufino sin número. Teléfono 951-054290. Benajavís. Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952-78-35-27.
Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UV o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara, y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-927042. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-764766 o el 6693-78764. Bueno, y por supuesto, si otra de las características de la Navidad, aparte de las galas, también son los mercadillos. La semana pasada tuvo lugar de Cárita, que es en el Palacio de Congreso, pero bueno, nosotros no estuvimos aquí para cubrirlo, aunque nos han hablado maravilla, como siempre, muy bien organizado y todo perfecto. Pero si no habéis podido ir como yo en esta ocasión, pues vamos a seguir recorriendo un mercadillo. Y ahora sí, vamos allá a la chapa, en el cual pues este mercadillo está muy bonito porque hay muchísimas cosas, muchísima variedad, tanto como para niños, adultos, bueno, cosas muy divertidas, muy simpáticas y también gastronomía. Nos vamos a ir al mercadillo de la chapa para ver qué nos ofrecen esta Navidad y así hemos aprovechado también para comprar algunos regalitos que nos han interesado. Bueno, aquí empezamos con este mercadillo en La Chapa, el mercadillo navideño, y vemos a Mercedes Campo, que ella, Mercedes, nos va a hablar, Mercedes Canto, de este mercadillo, como siempre lo hace ella divinamente, que ella está en Cádiz, en todos lados, todo lo que sea benéfico, todo lo que sea ayuda, ahí está ella. Y hoy ya te vemos, te hemos pillado cogiendo las castañillas ya sobre mesa, ¿no? Bueno, Mercedes. Pues nada, muy bien, el mercadito es muy pequeño, pero bueno, animo a todo el mundo que venga a participar, que en La Chapa queremos hacer cosas bonitas. Y poco a poco y nos iremos animando. Hoy el primer día, por la tarde viernes. Pero bueno, sí, estamos haciendo cositas muy bonitas para que todo el mundo colabore con nosotros y hagamos cosas por Marbella. ¿Cuántos están ahí en total? ¿Cuántos habéis puesto que le... Pues tenemos 10. Darle las gracias a Cáritas porque es la que nos ha dejado todas las carpas. Y decirle a ellos que son maravillosos por podernos ayudar de esta forma. Qué bien, bueno, me decía, hay un stand que son todo ropa donada, ¿no? Por los mayores, que han donado de ellos mismos, ¿no? Que sois de vosotros, sí, ¿no? Bueno, la cosa consistía en, ya llevamos varios años haciéndose, y este año consistía en que cada uno aportáramos lo poquito que tenemos para que de nuestras cosas nos sirviéramos uno a otro, y después los que los compramos somos nosotros mismos, pero está muy bonito. Está divertido. Sí. Y bueno, ya me imagino también preparando las Navidades, como todos los años, los Reyes, todo, que es aquí La Chapa, también luce mucho todo esto, ¿no? Yo creo que La Chapa es el sitio más difícil de llevar en Marbella, y en las Navidades es donde tenemos los actos más bonitos. Esperamos veros en la cabalgata nuestra. Claro que sí, tú sabes que estamos aquí. Bueno, ahí va alguna asociación benéfica, esto que estáis haciendo, lo recaudado, ¿se va vaya a destinar alguna parte a alguna asociación? No, esto cada stand, o sea, el ayuntamiento no lleva nada y cada stand recoge lo suyo, sí. Pero si después tenemos uno que todo es benéfico, que lo va a hacer el Club Los Leones, y todo es cada mes que se haga es para aportar a la ONG que el ayuntamiento decida. Bien, bueno, pues enhorabuena, bueno, ahí iremos
¿Tienes un stand, Mercedes? No, yo con trabajar tengo bastante. Con ayuda un poquito en todo tengo bastante. Vamos a preguntar de las castañas, a ver dónde son estas castañas. Venga, vamos a ver, porque tiene muy buena pinta el bazar navideño La Chapa, que durará 3 días, el 21 al 22 de noviembre, el 21 al 22 de noviembre, y está aquí en esta plaza del Pueblo Platero. Un sitio precioso. Vamos a informarnos a ver estas castañas de dónde son, porque yo conozco las de Igualeja, pero a lo mejor vienen de otro sitio, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te llamas? José. José, ¿estas castañas de dónde son? ¿De Igualeja, de Parauta? ¿De dónde vienen? Las castañas gallegas. No me digas, sí. Estas son las mejores de toda la costa. ¿Qué tiene diferente? ¿Que son más grandes? ¿Cómo son estas castañas? Son más fáciles de pelar, digamos. Y mejor calidad, no vienen podridas, no vienen con gusanos. Son mejores. ¿Y esto, tú tienes una técnica para hacer las castañas? ¿Cuál es la técnica? El método tradicional de toda la vida, mucha sal y masa, para que se pongan blancas. Pues luego compraremos el cartuchito de Rigo, ¿eh? Sí, venga, suerte, que vendáis muchas. Bueno, contadme qué tenéis. No, tenemos aquí un stand que hay ropita muy atractiva, que ellas mismas han seleccionado para esta ocasión, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que habéis, pues, cada una ha aportado, bueno, pues ropa que a lo mejor ya no lo ponía ahí y bueno, que le puede servir a otra persona, ¿no? Sí, sí. Y la tenéis a precio de ganga total, ¿no? Algunos a euro. A euro. Un euro, ya veo. Y los zapatos a euro, todo a euro. Hablamos con Encarni Durán, que además de ser una artista que trabaja en artesanía, también le gusta reciclar. Porque sí es verdad que hoy día se derrochan muchas cosas porque pueden ser utilizadas con un poquito de imaginación, ¿no, Encarni? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, cuéntame todas las cositas que tienen en tu stand tan bonita y artesana. Sí, yo normalmente estoy todo el año en un taller de manualidades porque soy minusválida, tengo una minusvalía, tengo artritis reumatoide, entonces estoy en un taller todo, me apunté. Y estoy todo el año haciendo cosas, pero cuando llega esta fecha me encanta, bueno, y reciclar, mira, calabazas, ¿eh? Esto es una calabaza. Le hago las cosas estas, esto es otra calabaza. Entonces casi todo lo que hago, esto por ejemplo con pasta de comer, la pasta de normal de comerte que tú te ¿qué hace con las tapas de los botes? Mira. Cuéntanos. Mira la tapa del de bote, soporte, de soporte. Y es, bueno, y los soportes de las velas son los platitos estos que se ponen para el pulpo a la gallega, pues también. Fíjate que aquí, bueno, pues encontramos un bote de pepinillo, mira, un bote de pepinillo con un árbol de Navidad dentro. Bueno, y estos platitos tienen un dulce, ¿no? Estos pestiñitos, ¿también lo has hecho tú? Pestiño, lo ha hecho mi hermana para mí, pero son las recetas de mi madre. Nosotros somos originarios de Cádiz y son los pestiños de Cádiz típicos, vamos, buenísimos. Si quieres probar uno, te doy a probar, que son buenísimos. Que tenga mucho éxito a tu stand, amiga, mucha gente y te compre mucho porque puede ser un regalo muy original que no lo puede tener otra persona. ¿Eh? Son únicos. Bueno, y esto, mira qué porta lápices. Esto lo ha hecho también, me ayuda a mi niña. Mira. Esto los ha pintado y le ha puesto la purpurina a ella, yo le he puesto ya lo que era más peligroso, que era la cola y los adornitos, se los he hecho yo, y lo demás me la ha hecho ella. A 1,50, mira qué maravilla, y con el bolio o con el lápiz, como lo quiera. Es original, muy bonito, enhorabuena, gracias, hasta luego. Bueno, pues también nos ha sorprendido la artista profesora de baile, ¿eh? Que siempre está con las clases, siempre la vemos en los bailes, los folclores y todas esas cosas, pero hoy ha cambiado de profesión. Ahí, como en la Navidad, también hay que calentarse el cuerpo con estos licores tan buenos, que ella misma nos va a contar la gran variedad y de dónde proviene, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Bueno, pues sí, hemos elegido, como el rastrillo era para productos navideños y demás, hemos querido elegir, en este caso, pues productos típicos de esta fecha, el pacharán, la crema de orujo, el orujo de hierba, el bosca caramelo. Y luego después tenemos una gran variedad de vinos. Pasamos desde el Mencía, Riberas del Duero, Albariño, Sabiñón, Crianza, Robles, que tenemos de todo. Del baile al arte del vino, que tenemos un arte. Al arte del vino y, hombre, la verdad es que, bueno, se da bien. Yo creo que el vino es algo muy español, algo que no falta en ninguna mesa de ninguna parte. Y bueno, ¿se consume en Navidad, por ejemplo? ¿Qué es lo que más te demandan en Navidad? En Navidad yo creo que lo que más se vende en general es el orujo de hierba, el pacharán y en este caso pues la crema de orujo, el licor de orujo. Es algo así como el Bailey. Luego después, bueno, hay muchísima variedad. Dentro de los licores, pues hay incluso los sin alcohol, de manzana, de chirimoya. A ver, hay muchos, pero bueno, como estábamos enfocando el rastrillo a la Navidad, hemos querido traer un surtidito y que sepan que aquí tienen unos precios inmejorables, porque nosotros los precios que hemos puesto son directos de la distribuidora.
sí. Estos días para comprar. Bueno, pues que vendas mucho, que vaya bien. Muchísimas gracias, gracias. Hablamos ahora con María José, que nos trae el aceite auténtico de Andalucía, que proviene también de Jaén, que hay muchas zonas donde se trabaja el aceite y que aquí, bueno, pues una de las zonas en Jaén donde se dan más cooperativas, refinería y donde hay muchísimos olivos, por eso se dedican a ello. Bueno, ha traído variedades que nos gustaría que nos transmitiese, bueno, pues cuáles son sus características, sus propiedades, porque bueno, el aceite de oliva aquí está muy apreciado y también por los extranjeros porque previene hasta el cáncer. Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Bueno, cuéntame, ¿de dónde proviene el aceite y las propiedades? El aceite es denominación de origen Sierra de Segura. Está catalogado a través del Consejo Regulador. Como podemos ver aquí, están todas las botellas, están etiquetadas y esa etiqueta es la que le ponemos nosotros cuando lo hacemos la cata en el Consejo Regulador. Entonces, todos estos aceites son de la Sierra de Segura y parte de Jaén. Se han comercializado en algunos en recolección temprana. Este aceite en concreto se ha hecho ahora, se acaba de envasar como recolección temprana al 10 de noviembre y todos son virgen extra. Estupendo. Tienen diferentes aceitunas, son todas picual, pero dependiendo de la zona y del lugar, pues saben un poquito más fuertes o más flojos. Bueno, y de la madurez. Hay que tener estas botellitas, garrafas de aceite para freír los pestiños, los rosquillos y todos los dulces ahora de las navidades con estos aceites buenísimos, ¿no? Sí, sí, así es. Correcto. Gracias. Pues muchas gracias a ti y espero podáis degustar estos días el aceite. Claro que sí, gracias. De nada. Bueno, tenemos también un tema muy bonito y ya sabemos que en Benavís hay una escuela fabulosa, ¿no? Que una preparación divina. En esta ocasión vamos a asistir a la entrega de los diplomas, tanto de cocina como de servicio. Realmente lo hacen muy bonito y siempre hacen una presentación y bueno, pues la formación es por profesionales, llevan muchísimos años y salen preparados ya para trabajar. El que quiera y si no, a seguir aprendiendo, claro que sí. Bueno, pues vamos con este tema y bueno, que esperamos que los alumnos, los que hayan terminado, pues se encuentren buenos puestos de trabajo. Hablamos con David Hernández. De hoy es un día importante para los alumnos porque ya que se gradúan recibirán sus diplomas y yo creo que ya apto para el trabajo. Mejor que nos lo defina David, que lo ha preparado durante todo este curso y sabrá, bueno, si realmente estos chicos lo llevan en la sangre, ¿no? Porque algunas veces uno nace, ¿no?, con esta profesión y es lo que ha querido siempre y otros pues aprenden a quererla. No sé cuál habrá sido tu caso cuando comenzaste. Buenas, ¿qué pasa? Mira, bueno, sí, normalmente se dice que el cocinero nace, ¿no? Pero creo que en buena medida también se hace, ¿eh? De hecho, la escuela de formación, pues creo que en esa parte, ¿no?, tenemos ese puntito de no solo nacer, sino hacer, ¿no? Intentar. Sí, promoción. Muy buena, la verdad que según van pasando los años, la escuela funciona mucho mejor, el restaurante tiene muchísimo más público, entonces también los niños practican más y al practicar más salen mucho más preparados a la hora de estar en la calle. Se los rifan, vamos. ¿Cuántos diplomas se entregan hoy? Pues se entregan 15 alumnos de cocina y 15 de sala y bueno, eso es, ahora mismo 15 de cocina y 15 de sala. ¿De ellos sale ya con ofertas de empleo? Sí, con oferta y trabajando, es decir, muchos de ellos donde terminaron sus prácticas se han quedado trabajando y la gran mayoría no han tardado ni un mes en encontrar un sitio donde ubicarse, vamos. La suerte que tenemos que oferta en el mundo de la hostelería hay, y hay bastante, es decir, porque otra cosa no, pero restaurantes, hoteles y de eso por la zona tenemos muchísimo, pero sobre todo lo que buscan es gente que esté un poquito más formada de lo normal, que tengan por lo menos la actitud, la conducta positiva y luego los conocimientos, bueno, los básicos para ellos terminar de formarlo lo mejor posible. Y por último, David, ¿cuál sería la base, ¿no?, de que tienen que saber un alumno para entregarle un diploma y que salga de aquí? ¿Cuál es la base? ¿Cuáles dirías tú los puntos clave para que una persona que lleve el nombre de esta escuela? Yo creo que sobre todas las cosas, sobre todas, la humildad, el esfuerzo y el sacrificio. Creo que son las cosas que realmente, se va a decir, hacen de esta escuela a lo mejor lo más característico. Muchas gracias.
A vosotros. Quiero en primer lugar agradecer su asistencia a este acto de entrega de diplomas a los alumnos de la Escuela de Hostelería de Benavís Sabor a Málaga de la promoción 2013-2015 en sus dos especialidades, cocina y servicio de restaurante. Agradecer muy especialmente su presencia a los representantes de la Diputación, a su presidente, don Elías Bendodo, y a la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, doña Margarita del CID. Al resto de las autoridades aquí hoy presentes y a todo el personal que da vida a esta escuela. Un año más vuelvo a presidir este acto como alcalde de Benavís y presidente de esta escuela, que desde su comienzo en el año 2003 ha formado a más de 400 alumnos en Benavís, todos ellos con un alto nivel de cualificación. Muchos de vuestros compañeros que os han precedido en este centro son ya prestigiosos profesionales e incluso muchos de ellos han creado su propia empresa. Nuestra escuela está situada entre las mejores tanto a nivel autonómico como nacional. Prueba de ello son los premios recibidos y la repercusión de la misma en los medios de comunicación. Todos los que hoy recogéis vuestros diplomas habéis recibido una formación sólida que os va a permitir insertaros en el mercado laboral gracias a vuestra preparación e ilusión, y os deseo el mayor de los éxitos en el futuro. Quiero reconocer igualmente al equipo que conforma esta escuela por su dedicación y profesionalidad, y a todas las personas, empresas e instituciones que nos apoyan. Muchas gracias y un buen futuro profesional. Gracias. Como ha dicho el alcalde, yo creo que es una satisfacción para los patronos de la formación volver un año más a entregar estos diplomas para las personas que os habéis estado formando durante estos dos años en los servicios de cocina y servicios de cocina, creo que también de restauración. Y bueno, pues deciros que es nuestra intención seguir apostando por la formación, por el empleo, por el turismo. Yo creo que estas 400 personas, 400 alumnos que habéis pasado por aquí, son 400 historias de éxito. Que vais a tener una salida laboral, un futuro laboral muy prometedor, y llevar el nombre de esta escuela, de la Escuela de Benavís, durante el resto de vuestra vida profesional para nosotros es un orgullo. Así que os animo a seguir esforzándoos como lo habéis hecho durante estos dos años. Quiero dar las gracias, por supuesto, a los profesores, a todo el personal de la Escuela de Hostelería que tanto esfuerzo y tanto cariño ponen en vuestra formación, y desearos todo el éxito del mundo. Gracias. Buenas tardes a todos, con mucha brevedad. Yo quiero agradecer al alcalde de Benavís que nos haya invitado ya a este acto, tanto a la presidenta de la Mancomunidad como a mí. Para mí, venir a cada vez que nos dicen de venir a esta escuela de hostelería es un motivo de orgullo, de verdad, y de satisfacción. Esta escuela de hostelería, que fundamentalmente potencia el Ayuntamiento de Benavís, cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial y de la Mancomunidad, y que lleva el nombre Sabor a Málaga, esa marca que se ha creado en la Diputación Provincial. Precisamente vengo ahora de inaugurar la cooperativa de productos agrícolas de Estepona, ¿no? Y también le hemos vinculado la marca Sabor a Málaga, de la que todos nos sentimos orgullosos, porque se trata al final de poder tener un sector agroalimentario muy potente que pueda nutrir al sector turístico. Imaginaos lo que sería que todos los establecimientos turísticos de la provincia de Málaga se nutrieran exclusivamente de productos de Málaga. ¿Cuánto empleo se generaría con eso? Crearíamos un sector casi igual de potente que el sector turístico. Pues en eso vamos a trabajar de cara al futuro. Pues bien, para que eso sea así, nos hacen falta profesionales muy buenos. Y estamos en una tierra, una bendita tierra la nuestra, la Costa del Sol, que fijaos el día que hace hoy, que te puedes bañar en el mar perfectamente.
y que gracias a esas cuestiones, al clima, a cómo se come y a la calidad del servicio y sobre todo a la calidad que demandan los turistas, nos hemos convertido en ese referente turístico. Somos el turismo, es la principal industria que tiene nuestra tierra y requiere grandes profesionales para que el sector siga siendo el más importante que hay en la provincia. Pues bien, esta escuela es la forja de grandes profesionales, la forja del empleo del turismo en la provincia de Málaga. Por tanto, todas las instituciones, todas, tenemos la obligación de velar por el sector que más empleo y riqueza genera en la provincia, que es el sector turístico. Y aquí las escuelas de hostelería tienen que tener un papel fundamental. Nosotros, los que estamos aquí sentados, lo tenemos muy claro. Las escuelas de hostelería tienen que ser una prioridad. La formación de las personas que pasan por las escuelas de hostelería tiene que ser muy buena, y lo es. Y en la mayoría de los casos, por no decir el 100%, tienen salida profesional, y eso es muy importante. Por tanto, el modelo de escuela de hostelería que tenemos aquí, la Escuela Sabor Amaro de Benavís, es el que tendremos que exportar al resto de la provincia, porque hace falta, sobre todo, mucha mano de obra cualificada, muchas personas que se formen en el sector agroalimentario, en el sector turístico vinculado a las escuelas de hostelería, y en eso vamos a seguir trabajando. 400 personas han pasado ya por aquí, 400 alumnos, con un nivel de ocupación, yo creo que prácticamente del 100%, del 100%. 14 años tiene esta escuela de hostelería, que sean muchísimos años más y que podamos este modelo llevarlo a otros rincones de la provincia. Hoy vais a ser 26 personas las que os vamos a dar la titulación después de un año o dos de formación en esta escuela, 15 en cocina, 11 de sala, y tiene que seguir, porque al final esta industria se mueve si hay gente que esté dispuesta a trabajar en ella y gente que preste un servicio de calidad. Esa es la estrategia del futuro, y eso sois vosotros ahora mismo. Así que enhorabuena a todos y mucha suerte. Gracias. De los que han recibido hoy su diploma es Alberto Pérez Parra y es de San Pedro. Él ha hecho servicio, nos va a explicar un poquito cómo ha sido este curso, cuáles han sido más las dificultades que ha tenido. Bueno, primero, enhorabuena, porque ya tienes tu diploma, ya eres un profesional y preparado para trabajar, ¿no?, en ese sector. Muchas gracias en primera parte, y sí, estamos preparando para empezar a trabajar en el sector de la hostelería y esperemos que vaya muy bien. ¿En cuánto tiempo has aprendido todas las técnicas y cuéntanos cómo han sido, qué son los puntos que has aprendido?
Pues he estado un año aquí, he aprendido al montaje del servicio, a cómo se dan los catering, los banquetes, a lo que es la hostelería en general y ahora a llevarlo a la práctica. ¿Qué te ha resultado más complicado? Quizás ahí ha habido alguna de las técnicas que te haya costado un poquito más. Pues poner los manteles especiales lo que ha resultado más costoso para mí. Y para ti, bueno, si ya empiezas a trabajar en hostelería o montas un negocio, ¿cuál sería para ti la filosofía respecto al cliente? Respecto al cliente, tratarlo con respeto siempre y acompañarlo a que sea una buena velada para ellos. Muchas gracias, ¿eh? Y bueno, ya te veremos trabajando en algún sector. Sí, esperemos que sea así y lo disfrutéis. Hablamos con María Ángeles Henare, que ya ha formado también a estos chicos en esta área de servicio y llevan ya mucho tiempo con muchos alumnos que han pasado por aquí y ya con muchos de ellos con trabajo y algunos otros con negocio y todo, ¿no? ¿Qué tal? Sí, hola, buenas tardes, me alegro de veros por aquí. Pues sí, la verdad es que sí, que llevamos 14 años ya con el proyecto de la escuela, son muchos alumnos los que han estudiado, son muchos alumnos ya trabajando, llevando el nombre de la escuela, llevando el nombre de Benaví por toda la hostelería malagueña y fuera también de la provincia, o sea que súper contento y satisfactorio, hoy un día para celebrar. Hemos escuchado las palabras también de Bendodo, ¿no? El que ha dicho, ha apostado también por el negocio de la hostelería y que es verdad que sin este equipo, pero cambian los tiempos, se aprenden más técnicas, se va avanzando respecto a la hostelería o es la base fundamental y ahí están los pilares de lo que es el cliente, dar un servicio. Todo, la base primera está. La base primera está el atender al cliente, el protocolo que hay que tener con él, o sea, eso no se puede perder, las buenas costumbres, pero luego hay cosas que van cambiando, se van modernizando desde el mundo del vino, la costelería a día de hoy que está tan en auge y hay tanta técnica nueva por innovar, entonces se intenta, o sea, los profesores somos los primeros que tenemos la función, ¿no?, de formarnos nosotros mismos para transmitirles a ellos todo lo nuevo que viene, pero evidentemente la base la tienen que tener, la base del servicio, el protocolo, todo, tienen que aprender por ejemplo en vino las maneras de elaborar y demás, pero siempre con la nueva innovación que viene, que también tienen que ellos que conocerla porque están en el mercado y para que salgan al mercado y encuentren trabajo tienen que estar formados en todos los ámbitos, por supuesto. Gracias y enhorabuena por tu trabajo. Gracias a ustedes. Momentos para la publicidad, seguimos en unos minutos con más temas. Gran Hotel Benaví Spa, un hotel de lujo situado en una localidad típica andaluza, donde podrás descansar, disfrutar y relajarte en el spa con todo tipo de masajes y tratamientos de belleza. Tenemos amplios salones para todo tipo de celebraciones, bodas, cumpleaños y reuniones. Y dos restaurantes donde saborear nuestra exquisita gastronomía mediterránea internacional. O nuestro bar palmitera para tomar un snack o una copa. Todo en un marco precioso. Estamos en Huerta de Rufino sin número. Teléfono 951-054290. Ven a Javis. Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino
disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz, donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial Capricho. Teléfono 630 11 34 03, Marbella. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Hoy nos hemos venido a Estepona, que va a ser el marco para presentar este restaurante que es único en la Costa del Sol, en la Brasa de Alberto. ¿A que suena bien ya el nombre? Bueno, pues mejor suena todo lo que vamos a conocer del restaurante. Vamos a conocer a su propietario, que se llama Ángel, pero lo va a presentar Javier, que es un gran amigo, además de ser un gran profesional, un letrado y muy amigo también de esta casa. Y el director de la Radio Mediterráneo, donde también se emitirá a través de la televisión y de la radio este espacio. Bueno, estamos entre amigos y yo me siento súper a gusto estando aquí. De verdad, Javier, muchas gracias primero por darnos a conocer restaurantes de esta categoría, que estamos encantadísimos. Sobre todo a vosotros, Elena, que sois gente sensacional y que hacéis un magnífico trabajo de promoción de todo lo que hay en la costa. Tanto tú como Pepe, hacéis un trabajo de realzar lo que es verdaderamente importante la Costa del Sol, desde los eventos, desde las actuaciones, desde la cultura y mucho más en la gastronomía. Y hoy os he traído, os he invitado a que vengáis a este restaurante porque creo que vais a disfrutar de la mejor carne de la Costa del Sol. Está mal que lo diga yo, que soy gordito y rellenito y que le gusta mucho comer, pero realmente en las Brasas de Alberto vais a encontrar un producto que difícilmente vais a encontrar en otro sitio. Mira que hay sitios buenos de carne, pero como este, hay que venir aquí a la Plaza Ortiz en Estepona a probarlo. La cocina es un arte, cada vez está más fomentado, la buena cocina, la cocina sana y bueno, pues estamos hablando de la brasa, todo sanísimo, ¿no, Ángel? Bueno, fíjate que me ha llamado mucho la atención porque, claro, decíamos la brasa de Alberto y nosotros pues estábamos intentando conocer al propietario, ¿no? Y nos encontramos con Ángel, que es joven, activo y un gran profesional de las fogones, ¿no? Hombre, me gusta mucho lo que hago, amo mi trabajo, me encanta trabajar con la mejor materia prima. Los fogones no es lo mío, se me da bien, pero normalmente yo suelo estar fuera en servicio de sala. Pero por desgracia tenemos a nuestro parrillero enfermo, de aquí mandamos un abrazo y nuestro apoyo. Y me ha tocado estar en los fogones, espero estar a la altura y espero que os guste. Vamos a intentar daros un producto de gran calidad, hecho con mucho cariño y que lo disfrutéis mucho. Y ante todo queremos agradeceros, tanto a vosotros, Elena, como a Javier, la oportunidad que nos estáis dando de darnos a conocer. Nosotros es un orgullo teneros aquí. Vamos a empezar, si te parece, por el nombre del restaurante. ¿Te parece? Muy bien. Pues en un principio iba a ser restaurante Las Brasas únicamente. Éramos tres socios. Éramos mi padre, que se llama como yo, Ángel, y era un gran amigo nuestro, que es Alberto Vallejo,
que por desgracia un mes, dos meses antes de abrir el restaurante falleció de un cáncer y en su memoria quisimos que fuera las brasas de Alberto. Esa es bonito y triste a la vez. Bonito y triste a la vez. Conservado ese nombre por un gran amigo. Sí, él se lo merecía, él tenía mucha ilusión, fue uno de los artífices de este restaurante, le hacía mucha ilusión, aunque no era hostelería. Y lo mínimo que podíamos hacer era mantener su nombre para que esté en la memoria de todos. Me ha sorprendido mucho la gran carta que tenéis una gran variedad tanto en primero como en las carnes y también vuestro bacalao, y me sorprende muchísimo, digo, pero fíjate que cuánta variedad, ¿no? Es mucha la carta, muchos platos. Sí, además lo vamos cambiando según mercado, o sea, ahora por ejemplo estamos trabajando el tema de setas, de alubias, en verano trabajamos pimientos, según lo que haya, según lo que nos dé las sierras. ¿La temporada? Exactamente, es lo ideal. Y sí, intentamos tener un gran abanico, siempre con productos de la máxima calidad, para que pueda venir cualquiera y pueda comerse de una buena carne, a un buen pescado o una buena verdura. Me gusto para todos. Y ahora además, Elena, están haciendo en invierno una cosa que es importantísima, platos de cuchara, que se hay en pocos sitios. Es decir, todos los días, de lunes a viernes, menos los miércoles que cierran, hay un plato de cuchara nuevo. Unos días lentejas, otros días judías, unas alibes de Tolosa, unas manitas de cerdo, un atún en marmitaco. Es decir, platos del día que antes se había perdido, para ver de verdad que aquí no solamente hay parrilla, sino que hay cocina. Que lo realce es esto, porque es verdad que mucha gente no sabe comer sin cuchara, que siempre le gusta un plato de cuchara, y lo de la carne pues de segundo lo que sea, pero es que siempre viene ideal esa variedad, en la variedad está el gusto, ¿no? Pues sí, además hay mucha gente que come casi todos los días en la calle y que echa de menos ese tipo de productos. Hay muy buenos pescados, hay muy buenos restaurantes de carne, hay muy buenos restaurantes de muchas cosas, pero un plato de cuchara como antiguamente y además con una gran calidad, traemos las alubias de Tolosa, chorizo de morcillas de La Rioja. Se nota la diferencia, hecho como antiguamente, a fuego lento, como lo hacían nuestras madres, que eso se agradece. Y el que está comiendo todos los días en la calle agradece ese paréntesis de un día comerse unos buenos garbanzos con jibias o unas buenas alubias de Tolosa, unos callos con manitas. Como estamos en víspera de Navidad, tenemos que hablar también de los platos que más estilan en esta época del año y también de los menús de empresa, que muchas veces nos volvemos locos a ver qué nos ofertan en unos, en otros. Bueno, ¿cuál es tu recomendación para menús de empresa y también para las Navidades? Me imagino que ya habéis preparado esos menús. Sí, la verdad es que lo tenemos además casi todo completo ya, sobre todo los días clave los tenemos completos. Ahora vendemos, nosotros trabajamos mucho, lo hacemos también por encargo, solo por encargo, el lechazo churro de la tierra de Castilla. También lo asamos en nuestro horno muy lentamente y lo vendemos muchísimo, y el cochinillo. Y luego aparte tenemos 6 tipos de menú diferentes de varios precios para que esté adecuado a todo el mundo. Tenemos desde 30 euros hasta 48 para todos los gustos. Y la verdad es que están teniendo muchísimo éxito, pues ya como te digo, lo tenemos casi todo completo. Los días clave ya están completos totalmente. Es un lujo de restaurante porque es súper acogedor. Te dije al principio, digo, solamente poner el pie aquí, se lo digo a Javier también, que solamente poner el pie y me sentí tan a gusto como en casa. Y eso es muy importante, que vayamos a un restaurante solamente, no a disfrutar también de la gastronomía, que es muy importante, pero también de sentirnos a gusto. Y aquí uno se siente como en casa. Sobre todo, Elena, porque desde que han modificado la plaza de Ortiz, que es una zona peatonal para las familias que vienen los sábados, los domingos, con niños, es una zona encantadora para poder disfrutar de una comida tranquila y de que los niños puedan estar en la plazoleta con absoluta seguridad. Es decir, tienes todos los encantos, una vista preciosa sobre la bahía de Estepona, un sitio con una comida y con una materia prima de primera categoría, y luego, pues hombre, el encanto de una bodega que tiene más de 109 marcas o productos de vinos distintos, que luego veréis unas imágenes de lo que Ángela ha construido aquí, una vinoteca sensacional. Eso también es muy importante para acompañar, maridar todos estos platos. Uy, pues encantada de conocerle. Es un maestro de los fogones, se llama Iñaki, es de San Sebastián y es el que nos hace casi todo el tema de cocina. Todo esto es un arte, ¿no? Porque trabajar bien los fogones cada día, bueno, pues es más artístico, ¿no? Todo, ¿no? Y se demanda mucho la cocina, la buena cocina con productos frescos, y es lo que vosotros trabajáis aquí. Sí, nosotros trabajamos con género, primera calidad de todo. Es lo bueno que tenemos aquí, trabajamos todo lo que tenemos en buen género, todo primera calidad. Entonces, con ese género pues se trabaja mejor siempre. ¿Cuál es tu especialidad? ¿No? Cuéntame un poquito de la especialidad. Hago un poquitín de todo, yo trabajo un poquitín la cocina de mi tierra y hago un poquitín de todo. En salsa soy bastante bueno, la verdad, por lo menos yo me considero así. Y luego ya te digo, pescados al horno y todo eso es lo que a mí me gusta, las cocochas. Ahora estoy haciendo chivo y está saliendo muy bien, y entonces vamos haciendo cosas nuevas y eso, y a ver qué...
¿Qué tal va? Pero intentamos su salsa, con que nos deleita hoy, ¿eh? A ver. Hoy tengo un chivo recién hechito que está de maravilla. Lo podéis probar. Y sobre todo, ay, Elena, tiene unas croquetas de carabineros, como pocas veces habréis probado unas croquetas. Unas croquetas de ajetes, o sea, todo lo que sea cocina. La verdad es que Iñaki es un maestro en ello. La parrilla es muy buena, es muy sofisticada, es muy complicada porque hay que conseguir el punto de que la carne quede poco hecha pero caliente por dentro, y esos son los expertos en conseguirlo. Pero luego esas cocochas que tú decías antes, esa salsa que va en las cocochas y que hay que hacer a mano dándole vueltas y que no se mete en máquina, es todo, todo a lo que se llamaba lo tradicional, cocina tradicional. Que vamos a disfrutar hoy de aquel paraíso, ¿no? Pues yo creo, y para chuparnos, sí, los dedos, ¿no? Vamos a tener las croquetas también. Hoy también hay croquetas esas. Sí, sí, sí. O sea, que podéis probarlas. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y gracias por ofrecernos, sí, su cocina. Y Ángel también, que me gustaría servirles cuando haga falta. Muchas gracias. Bien, bueno, Ángel, nos queda dar también la página web para que las personas que quieran visitar y conocer un poquito más del restaurante, que lo pueda hacer a través de internet. Sí, es www.labrasadalberto.com o .es. Ahí todos tiene los platos, menús, carta de vinos. Ahí lo tenemos todo, bastante completita. Pues, ha sido un placer y ahora poder disfrutar con grandes amigos de la compañía también de estos clientes tan fantásticos que tienes y disfrutar de vuestra gastronomía. Muchas gracias por eso. Espero, y a vosotros muchas gracias por venir y gracias por darme esta oportunidad. Espero que os guste todo y espero que disfrutéis con la comida. Bueno, Javier, seguimos nosotros a la mesa y probamos estos platos. Gracias, Elena, y gracias, Pepe, por haber venido. La verdad es que es un placer que hayáis venido y que nos deis la oportunidad de dar a conocer en todo lo maravilloso que hacéis este restaurante, Las Brasas de Alberto, aquí en Estepona, en la playa, en la plazoleta Ortiz, no se olviden, aquí en Estepona. Gracias, Elena. Un taller de restauración y renovación. O sea, aquí podéis restaurar vuestros muebles que ya se han quedado un poquito antiguos. Y bueno, pues tenemos unas grandes artistas que lo van a poner totalmente, bueno, pues muy chic, muy bonito, muy vintage. Todas estas cosas que hacen aquí es pura artesanía, es toda imaginación, un trabajo maravilloso y único. Vamos a conocer también un diseñador de moda, un chico joven con muy buenas ideas y que os va a encantar. No perdáis este reportaje, que está completísimo e ideal aquí en San Pedro Alcántara, justamente en el bulevar. Vamos a hablar con Eduardo, el diseñador de moda, ha creado su propia firma pues hace poquito y hoy pues para nosotros es un placer conocer a nuevos diseñadores jóvenes con talento, con ganas de trabajar, hacer cosas novedosas y bueno, y hoy nos va a informar de este nuevo establecimiento aquí en el bulevar de San Pedro Alcántara y nos va a hablar un poco de moda. También vamos a hablar con una chica también joven y emprendedora que se dedica a la restauración de muebles y lo hace genial porque estamos viendo aquí maravilla y es lo que se va a enfocar la tienda, así que vamos a hablar con ello. ¿Tu nombre? Buenos días. Hola, yo soy María Antonia Marín. Y bueno, el proyecto lo has realizado todo tú, ¿ha sido tu idea? El proyecto es una ilusión de hace muchísimos años. Yo me he dedicado muchísimo tiempo a la reforma de casas, a la promoción y a la inmobiliaria y siempre he tenido el sueño de volver, poder pintar y pintar muebles y darle una segunda oportunidad a esas piezas maravillosas que todo el mundo tiene en casa pero que no sabe dónde ponerlas, que no sabe qué hacer con ellas, que le gustaría mirarlas con un poquito más de cariño, ¿no? Y eso es a lo que nos dedicamos, a darle una segunda oportunidad y a buscar tesoros.
Hay muchas personas que les gusta tener sus muebles propios y conservarlo, porque sí que es verdad que muchas personas conservadoras y que no se quieren deshacer de ello, pero cambian las modas, cambian las técnicas y podemos tener este mueble que le tenemos tanto cariño, pero ya más moderno. Claro, ahí está. Para eso yo me inspiré muchísimo en la pintura de Annie Sloan, The Shock Paint. Y entonces, bueno, pues conseguí firmar un contrato con ella por el cual me vende y me distribuye todas esas pinturas, y por medio de un taller maravilloso que tenemos en Marbella, pues podemos pintar y reformar y renovar de forma completamente profesional. Aparte también pintamos todo tipo de material. Le doy imprimación hasta el aluminio. Si alguien quiere un restaurante, darle otro nuevo aire, vintage, tenemos muchas ideas y, ¿sabes lo bueno? Muchas ganas de trabajar. Bueno, cuánto talento hay aquí. Bueno, y vamos a hablar con Eduardo, que fija también con la moda y que hoy habéis hecho varios espacios, ¿no? Uno es el mueble, otro es una para una asociación benéfica y también con los diseños, ¿no? Es algo así el concepto de hoy. Sí, el concepto de hoy es fundir la misma idea que yo tengo y el mismo cariño que yo pongo a la hora de restaurar un mueble. Él, con una de sus marcas que se llama From Another Mother, lo hace con la ropa. Ese maravilloso traje de diseño que hay en un armario, que no te lo puedes poner porque a lo mejor te queda pequeño o porque se ha quedado desfasado, él hace verdaderas maravillas, y lo digo por experiencia. Oficialmente, ¿me lo presentas? Bueno, os presento a Eduardo Acquaroni, su marca From Another Mother, y bueno, y él la va a explicar mejor que yo, pero mucho mejor que yo. Bueno, Eduardo, que me imagino que te sentirás muy a gusto estar hoy pues con la moda, y todo es moda en la vida, hay que tener ese punto chis también, ¿verdad?, de que nos veamos bien, y bueno, estás trabajando en diseños nuevos, empezado hace poco, me comentabas. Bueno, yo tengo una marca de moda de alta costura de hace 4 años que se llama Acquaroni, y luego aparte hace 2 meses empecé con esta idea nueva, que es reformar la ropa que tenemos en el armario que no utilizamos porque se ha quedado anticuada o porque no nos queda bien. Entonces me encontré un día a María Antonia, le expliqué mi concepto, le gustó y ahora estamos colaborando. Hoy aquí, ¿qué podemos encontrar? Me imagino que ya tiene muchos clientes privados que te han encargado, ¿no?, reformar cosas, ¿no? No sé si es más complicado plasmar lo que el cliente quiere o diseñar tu propio diseño. ¿Qué es más complicado? Es más complicado plasmar lo que el diseño quiere, pero cuando haces un vestido también tienes que plasmarlo. Entonces yo creo que es más divertido, bueno, no divertido, no. Pero sí que es más, hago más ropa de calle, hago más ropa ponible, mi marca de alta costura es un poco más elaborada, son dos conceptos muy diferentes. Vemos muchas cosas aquí. Me imagino que en una parte que nos hablaba María Antonia de personas que han donado, que eso va a beneficio de Cudeca, ¿no? Sí, y aparte hablamos con ellos y fuera tienen ellos un perchero, que es todo para Cudeca, y luego esto es personas que han donado, que quieren vender sus prendas, y lo hemos seleccionado todo con mucho cuidado para que todo tenga calidad, y es lo que veis aquí. Hay de todo, marcas. Hay desde vestidos de alta costura, que los tenemos aquí, o como este, a ropa más ponible de noche y tal, y luego ya ropa más de calle. ¿Y esto hasta cuándo va a estar? ¿Cuántos días se va a durar? Pues en principio el evento es hoy. Según cómo vaya, a lo mejor hablamos y vemos si se vuelve a hacer. Me gustaría que dierais vuestra página para que las personas que estén interesadas, pues tanto en tu diseño como en lo que hace María Antonia, puedan visitaros y ahí pues contactar con vosotros si os apetece. Bueno, estamos en Instagram y nos pueden buscar en MAM Furniture Lab, MAM Furniture Lab. Y luego también estamos en Facebook con el mismo nombre, MAM Furniture Lab, el laboratorio del mueble. Yo para las redes sociales es fam.studio y la página web es fromanothermother.es. Pues esperemos a asistir. Dime. Fam y mam. Coincidió con que se parece. Ahí va, es sí. Verdad. Oye, pues enhorabuena, me parece una idea maravillosa y dar a conocer, bueno, pues tantas cosas de artista, porque todo esto es arte, es artesanía y mucha imaginación, mucho ingenio como tenéis vosotros dos. Ha sido un placer conocer y poderos entrevistar. Así que esperamos que tengamos más ocasiones de ver restaurado cosas, ¿eh? En vivo y en directo, de a ver un día cómo trabajáis. Sí. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Bueno, siempre nos gusta poner broche de oro y por supuesto lo hacemos con minutos musicales, así que vamos a escuchar un minuto musical, y ya que decimos que la música amansa a la fiera, bueno, por si hay alguna fiera por ahí, vamos a avanzarnos un poquito todo y vamos con estos bonitos minutos musicales.
que amor es pecado que tiene castigo. Si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino. Me arrastra su brazo en ciega pasión. Y es más fuerte que yo, que mi vida, que credo y mi sino. Y es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios. Y aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Que todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Ha llegado ya el momento de despedirnos, porque entre otras cosas tenemos que seguir recopilando temas y más temas para ofreceros, bueno, siempre de gastronomía. Gran Pieza también, tengo que decirlo que Gran Pieza, muchos restaurantes como el Rodeíto, bueno, muchos de los restaurantes, casi todos, la gran mayoría, tienen sus menús de empresa. Y bueno, haremos la semana que viene, haremos entrevista a algunos de ellos, no creo que nos dé tiempo a todo, bueno, intentaremos lo máximo posible para ofertar cosas que tengan por ahí novedosa, que veamos que está bien y que, bueno, pues siempre la demos a conocer aquí. Otro de los temas también que queremos hincapié también, por ser un poquito solidario, es lo de la entrega de los juguetes, que ya lo presentó el ayuntamiento, que se ha puesto en las noticias, por supuesto, de la televisión, en la radio, y que, bueno, pues siempre hay que recordarlo, ¿eh? Que los juguetes que tengáis buen uso o nuevos que queráis donar, porque hay que pensar siempre en el que no tiene, y realmente hay personas que lo pasan mal y no tienen pues para hacer despliegue de comprar juguetes, y bueno, pues si otra persona tiene nuevo, pues hacemos un llamamiento para que lo entreguen, para que otros sean felices. Mira qué bonito, ¿no? Bueno, pues esto es ideal que lo organicen, porque hay que pensar eso. Siempre que tiene, ¿verdad? Parece que no se acuerda de que no tiene, pero sí que hay muchas personas que no tienen. Y bueno, pues recordaros los mercadillos, galas benéficas que va a haber y que muchas cosas que las vamos a tener aquí la semana que viene, si Dios quiere, y muchas entrevistas. Vamos a hablar también la semana que viene de la nutrición, porque es muy importante. Realmente era que viene esta fiesta, que nos pasamos un poquito con los mantecados,
cacao, con todas estas cositas, pues vamos a hablar de la nutrición, vamos a hablar también de las adicciones y vamos a hablar de los regalos de Navidad. Bueno, muchas cosas, muchas cositas para la semana que viene, así que no lo perdáis. Estamos aquí también en Radio Mediterráneo, que nos podéis escuchar a las 5 de la tarde, los martes y los viernes, tanto en FM, por supuesto, y en la televisión, pues nos podéis seguir aquí en M95 Televisión, en Sintonía San Pedro, y en internet, en Boom Marbella, podéis vernos, y bueno, todo queda colgado ahí en YouTube y en el Facebook Lab, podéis ver la foto. Y así que nos despedimos, desearos todo lo mejor, que seáis muy felices y que, bueno, pues que hay que abrigarse para luego no constiparse, y que, bueno, están poniendo las vacunas ya, creo, así que el que no se la haya puesto, se la de la costumbre de ponérsela todos los años, pues que vaya a ponérsela ya, que ya están poniéndola, y el que, bueno, pues el que quiera, claro que sí, son libres y además gratis. Bueno, pues nos despedimos hasta la próxima semana, que seáis muy felices y bueno, pues tened cuidadito con el coche si vais conduciendo, porque bueno, es muy peligroso beber y coger el coche y hablar por teléfono y todas estas cositas. Bueno, pues con cuidadito, con precaución, todo lo que hagamos. Un beso muy grande y hasta la próxima semana. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952 92 7042.